Hola, mi amor. Hello, baby. Good morning. Good morning. Come, Richie, let's go. Come on, let's go, let's go. Tito, let's go. Vean la hermosura de mar. Hermosísimo. Acá es algo fresquito. Las aguas del Pacífico están frías. Este pueblo se llama Carmel. Carmel by the Sea. Carmel by the Sea. Es hermoso. Y cada año venimos aquí porque esta playita permite que traigamos los perros, los soltamos y corren como locos, disfrutan. Es padre. Y ahora vamos a esparcir las cenizas de Maíta. Allá adelante, allá va Luis. Así que vamos para allá. Buen apetito. ¿Qué vas a comer? Es salad with chicken. Ensalada con pollo y frutas. Exacto. Y scones. ¿Cómo se dice scones? Scones. Scones hechos en casa. En la casa de alguien. En la casa de alguien. Bien ricos. Buen apetito. Luigi, buen apetito. Ya vamos por el siguiente round para la playa. Caminar otro rato a que se cansen los chamaquitos. Y luego nosotros, y luego nos vamos a dormir un rato. O no, chiquito, vamos a ir al hotel a descansar. Con pierna tirada. Luis se va a poner a trabajar, tiene que mandar cobros a los clientes para que nos paguen. Anoche tres horas. Anoche nomás durmió 3 horas. Oh, así que ahora anda como medio flimsy. No anda funcionando bien a su totalidad. Hoy duermes mucho, bebé, te recuperas. Coffee time, el café. ¡Ay, chiquito! Y un pedacito de cake. Y luego nos enojamos cuando el señor de Herbalife nos dice que estamos gordos. Ahora sí. ¡Qué cansado estoy! ¿Y tu vida mía? I'm tired too. Es que la gente normal va a una playa, viene a descansar y se arranan en el piso con una toalla, en la arena, a tomar el sol o a descansar. Nosotros no. Llegamos, caminamos de un lado para el otro, para el otro y para el otro. O sea, no nos arranamos, ¿verdad que no? Está frío, no, sí, es verdad, es frío. Y si te acuestas ahí, te da más frío. Así que caminamos de un lado. ¿Cuánto medirá la playa de ancho? ¿Una milla? Milla y media. Una milla y media, 2 millas más o menos. Media. El recorrido para los dos lados, nada más hacia un lado. No, todo es como 2 y media. Sí, o sea, la milla completo de orilla a orilla son como dos millas y media más o menos. ¿Dos millas y media es tanto? Ay, Luis, ¿te pasaste el hotel? No, creo que no, baby. No, no, estás bien, todavía no nos pasamos. Y ya, o sea, son 2 millas y media y la recorremos. Comenzamos en el centro y vamos a la derecha. Y luego regresamos hasta la izquierda. Y luego de regreso al centro. Y luego nos vamos a desayunar. Luego regresamos. Que para desayunar es otra milla más o menos de lejos. Menos, sí, más o menos. Y luego regresamos y hacemos el mismo recorrido. Comenzamos del centro. Y luego en la segunda ocasión vamos hacia la izquierda. Regresamos hasta la derecha. De regreso. Y nos vamos a caminar por el pueblo una segunda vez. Y a comer algo, pobrecer algo por ahí. Y luego, ya, al hotel. Y son las 6, como las 6:40 de la tarde. Luigi, say hola. Good morning, mi amor. Morning, baby. ¿Cómo va la vida? Bien.
Más o menos, estaba muy cansado. Dormimos en una cama chiquita, twin. Es tan incómodo dormir en esas camas. Dormimos empalmados. Empalmados. Como pancakes. Ya uno cuando se acostumbra a lo bueno, difícil regresar a lo otro. Que pronto se acostumbran. Eso es muy rápido lo bueno, ¿eh? Ya sé. Uno no extraña lo que no tiene. Exacto. Ahora que tengo una King, California King, ¿o qué es? King normal. Es una King. California King. Pues duermes con las piernas bien abiertas y caben tres. Y en esa es. Ajá, en esa es una twin y con dos y yo echando Luis a un lado y él me echaba para el otro. Era algo incómodo, pero andábamos cansados, así que dormimos. Bien. Dormimos bien. Hasta las 10 de la mañana. Me levanté como a las 5, pero me volví a dormir. ¿Te levantaste a las 5 a qué? No podía, o sea, no sé, reaccioné. Yo dormí hasta las 10.